Pascal, hijo del ojo, entonces como que me perdí y empecé a sentir la energía y como una esfera de luz blanca, como que pasó por aquí y se fue hasta allá. Después regresó y como tres seres de luz blancos como que me tocaron aquí y empecé a sentir así como liberación de energía. Cuando cerré los ojos, empecé a sentir como si me pegara al suelo. Y después vi una luz, una persona vestida de blanco aquí enfrente de mí. Y fue como si abriera los ojos, pero sin abrirlos. O sea, porque yo sentía que no sé, tenía cerrados. Pero fue como una capa que abrió mis ojos y vi esa luz blanca encima de mí. Entonces me empecé a sentir como si me fuera hacia abajo del suelo. Y sentí que dejé de respirar muchísimo tiempo, pero no me sentí angustiada, sino fue como un stand-by. Y ya. Grupo de maestros vestidos de blanco. Un grupo grande. Grupo grande. Que viene bajando así. Y de pronto llegaron, se quedaron así. Y ya no los vi, sino vi como la orilla como de una playa. Y vi una persona vestida con una túnica blanca descalza que viene caminando hacia mí. Una persona vestida de blanca con túnica Una túnica descalzo. descalzo, sus pies llegaron hasta mí. Y nuevamente se borró y fui a ver, a lo mejor es loco, ¿no? Pero vi una nave, luego vi una cara de un extraterrestre que se manifestó así Una en su nave, una cara. cara de extraterrestres. Qué bueno que yo no les estoy contando esto, ¿eh? Es una cara, se ve como amarilla, como dorada, luego se ve otra cara más grande. Y luego voy a dar al espacio, nunca me había pasado una cosa. Al espacio, fui a dar al espacio, o sea, lo que Para el es espacio. nuestro universo. Yo sí vi, pero desde el inicio que yo entré, cerré los ojos y no sé si era usted, pero yo veía todo oscuro y su imagen, usted así como blanca, blanca, con esta posición, así lo veía yo. Sí, y después, a ver, después de la meditación, en la meditación, sentí yo una opresión muy fuerte en el corazón, pero muy fuerte, no sé por qué, y ahorita ya se me quitó. Poco tuve un accidente en motocicleta. Tuve un accidente en motocicleta y bueno, he ido al seguro social y demás, y pues me seguía el dolor en la espalda, porque es la espalda en la que me lastimé. Y pues ahorita ya me siento pues como si no tuviera nada. Había intentado con los medicamentos, también había intentado con la acupuntura y nada había resultado, y pues ahorita ya realmente me siento ¿Ya no duele? como una espalda nueva. Ya no me duele nada. Puedo contar es que al cerrar los ojos me puse en comunicación con Jesús, lo tenía yo como enfrente platicándole y me vi cuando voy a la iglesia a orar con mi esposo, con mis hijos y ahora le digo, Jesús, cuando he ido al templo voy y simplemente voy por ir. Y a lo mejor nada más, pues porque tengo que ir por escuchar la misa de cada domingo. Pero ahora sentí algo tan bonito que le digo, ahora todos los días te voy a orar y mi oración va a ser diferente. Y te voy a cantar y te voy a rezar y le voy a enseñar a mis hijos qué es lo más importante para mí. Mi esposo y mis hijos. De ahora en adelante no nos va a faltar la oración, Padre mío. Porque esto fue tan bonito que me di cuenta que nunca le tomo la importancia que es. Y ahora todo va a ser diferente. Me vi abrazando a mis hijos, a mi esposo. Y ha sido una experiencia muy bonita. Mi Jesús, mi María. Gracias por este abrazo tan lindo que sentí. Llegué, me sentía muy agitado, no quería,
Pues sabes que ni moverme estaba ahí como una bolita. Pero estaba muy encantado, ¿no? Como no estaba a gusto. Y después de que meditamos, pues cuando yo estaba cerrando los ojos, nada más estaba ahí en mi ser. No tenía nada. Todo el fondo negro, no había nada. Estaba